spirit of courage with your message of peace. What is that look in your eyes? Why have you come to this faraway place? What is this story you would lay down your life to tell? What kind of love can this be? And there is no greater love than this. And there is no greater gift that can ever be given. To be well and to die, so another might live. And there is no greater. Esta charla es apasionante y estamos acá con mucha expectativa mirando a esta gente y oyendo lo que tiene para contarnos. Y el Evangelio es tan maravilloso que está abierto a todos. La Escritura Sagrada nos dice que Jesucristo vino a esta tierra para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No excluye a nadie, no me excluyo a mí. Qué bueno que es. Pero nos está contando, Mincaye nos está contando esta tremenda historia de cómo las familias, las tribus allí, sintiéndose amenazadas por esta llegada de los misioneros americanos en la selva ecuatoriana, se pusieron de acuerdo para atacarlos y, bueno, murieron. Llega una de las esposas, precisamente la esposa del piloto del avión, viuda, después de un tiempo, para decirles, mire, lo que mi esposo y los que le acompañaban venían a decirles, no pudieron terminar de contarles, yo se lo voy a terminar de contar. Y esta mujer valiente, misionera, con un alma tremenda de misionera, llegó a entregarle el mensaje del Evangelio, y quien hoy es el abuelo, estamos hablando de 50 años atrás, abrió su corazón a Jesucristo. Ahí estábamos. Oye, a mí no le van que me voy a ver que me van a ver. Él dice, finalmente les quiero decirle que quizás como familia, joven, ministerio, cualquier cosa, estamos luchando, querer escuchar a Dios, querer ver la dirección que Dios nos quiere mostrar. Lo que yo quiero recomendarles es que déjele a Él, que Dios tiene poder para transformar. Solo por su gracia estoy aquí, porque un día Él me vino a vivir en mi vida, que yo puedo decir ahora que a pesar de esta edad que tengo, pero tengo deseos de seguir llevando el Evangelio, porque la Biblia dice, ir y hacer los discípulos. Entonces, la autoridad que me ha dado Jesucristo a mí es anunciar las buenas nuevas. Yo quiero decirle a cualquiera que esté mirando en esta televisión, no piensa que la historia es mía, sino la historia es de Dios. Dios está esperando para escribirle su historia como misionero o como cualquier decisión que tú tomes. Yo quiero decir finalmente que estoy muy agradecido que hoy tengo el privilegio de compartir el amor con el pastor que está aquí a mi lado, porque antes no existía, porque no había Dios. Ahora que Dios me vino a vivir en mi vida, ahora puedo compartir con todos los hermanos de diferentes mundos. Quizás por el idioma no entendemos, pero somos unos hijos de Dios. Qué lindo. Vamos, mire, voy a animarme a hacer alguna pregunta sin ser inoportuno. Este deseo de contar el testimonio, ¿cuánto hace que comenzó en él? Yo me acuerdo que él comenzó en el 98,
cuando hicieron primera entrevista, no me acuerdo qué canal era, pero en el 98 comienza y hasta el 99, 2000, llega a abrir las puertas a él. En el 2000 se hizo primer viaje con un cantante norteamericano cristiano en los coliseos, en las canchas de béisbol, donde se llenaron 50, 80 mil para que él dé testimonio. Entonces, perdón, él desde ahí ha tenido el privilegio de salir a compartir a todo el mundo. Recientemente en julio creo que va nuevamente a los Estados Unidos para compartir en una conferencia de misiones. Qué bueno, o sea, desde allí llevamos ya cerca de los 20 años transitando este desafío de contar. ¿Y por cuántos países ha andado, recordará? Bueno, yo lo que me acompañé, me acuerdo que estuvimos en Mali, en Pakistán, en Afganistán, en Libia, en Egipto, en los Estados Unidos, y la última estuvimos por Nepal. Mira. Para visitar, y ahora acá en Argentina está cumpliendo 178 países visitados. ¿Cuánto hace que están en Argentina? Entramos el 11 de mayo. Ajá. Y hoy es nuestros últimos días en Argentina. Ajá. Mañana estamos preparando ya para retornar a nuestro país. Ajá. ¿Y dónde reside actualmente? Él está viviendo en una zona que se llama Sapino. Queda la playa donde ellos actuaron a 2 días caminando. Y ahí está viviendo con el hijo, el último hijo de él, y está en una congregación pequeña de 7 familias. Y qué lindo, ¿no? Estás hablando del hijo y de la congregación. Y como una pregunta personal, ¿cuántos hijos ha tenido? Bueno, él antes de participar en la muerte de los 5 misioneros tuvo 3 hijos. Murió la esposa al dar tercer hijo, se picó una avispa, se conformó alergia y murió. Después vivió sin la esposa. Después de haber matado a los 5 misioneros, una semana más tarde, él vio que una familia tenía mujeres. Entonces, ¿qué es lo que hacían en mi cultura? Se fueron a matar a papá, a los hermanos y solo sacar a las mujeres. Y así lo sacó a mi abuela, que actualmente vive con él. Ajá, y ¿vive la abuela? Sí, tengo a mi abuela y con ella tuvo 9, total son 12 hijos. Mira tú. Y tú eres hijo de una hija. De una hija, la segunda y sería la cuarta con lo que es de la primera mujer. La pregunta personal contigo, Gilberto, ¿y qué en cuanto a esa tu familia? ¿Qué me puedes contar? ¿Qué me puedes decir? Bueno. O sea, descendientes del abuelo. Sí. Yo soy de la tercera generación, claro, más bien, claro. mi abuelo, mis padres y yo, y soy casado, bueno, como los de Occidente ahora, con el anillo obviamente, ¿no? mi esposa se llama Silvia. Ajá. 37 años, nunca pregunté a ella cuándo íbamos a casar, pero después fijamos que teníamos del mismo año. Tengo una hija de 15 años, un varón de 12. Tuvimos una hija de 1 año 8 meses, murió en 2010. Yo salí de una agencia misionera donde había trabajado por 6 años. Fuimos a un campamento, tengo una tía, y se fue llevando a mi prima a bañar, descuidó, se ahogó en el río la nena. Qué triste. Y fue un año muy difícil para nosotros. Tremendo. Pero hace 2 años adoptamos a la Amalia que tenemos actualmente, tiene 2 años y 8 meses. Mira qué lindo. Linda Amalia, cuando le llamo por Skype dice, papi, ¿puedes venir? Chao, hasta mañana. Te requiere. Mucho, hermano. Entonces, yo y mi esposa salimos hace 13 años desde el pueblo hacia la ciudad para ser intérpretes en un hospital, porque si abuelo sale, si el médico no entiende, ni peor, no entendía él y no había forma. Entonces salimos, gracias a Dios, de ahí comencé a estudiar, comencé a terminar en la teología cristiana, después pasé a la universidad para terminar mi licenciatura, ahora estoy siguiendo en la carrera de antropología y me gustaría uno más, ¿no? Ciencias políticas. Ah, mira. Si Dios me permite, aunque ahora es un poco pesado con la familia, con todo eso, nuestro ministerio está enfocado, hoy en día puedo llamar el hogar feliz, porque culturalmente no había un abrazo, pero sí era una familia. Pero el niño nunca recibía un amor. Un afecto. Entonces, ahora estamos enseñando a mi pueblo para que aprendan a demostrar qué es un amor hacia los hijos. ¿Cómo fue con tus padres? Mi papá
no era cristiano hasta que yo llegué a tener 14 años. Ah, mira. Mi mamá, sí, desde el inicio. Ajá. Mi papá era influenciado por el cuñado de él. El cuñado de él es otro grupo étnico que llamamos quicho. Ajá. Ellos toman chicha fermentada, sí, se emborrachan. Entonces sí, sí, estaban los pasos de él. Pero a los 14 años que yo tuve, él conoció a Cristo. Ajá. Entonces vivimos con él y somos 9 hijos de él. Somos 5 varones y 4 mujeres. De ahí soy yo el mayor, misionero. Mi hermano está estudiando para ser piloto. Ajá. Está orando, quiere ser piloto misionero en Nepal. Mira qué bueno. Y mi hermana, la tercera, tengo misionera. Ella sí es mujer de Dios. Se va a la selva y desaparece por 6 meses. Después de 6 meses volvemos a ver. Mira, preguntar cómo ha pasado. Ayer me llamó para decirle, Gilberto, ya estoy en la ciudad. Le digo, después de 6 meses. Y le digo, no hay comunicación porque no tenemos manera, tecnología, claro, no hay nada. Claro. Entonces yo les decía, si me voy a un ministerio por 30 días, yo no veo a mi esposa por 30 días. Después de 30 días salgo a una ciudad para llamar y decirle que estoy bien. Es muy, muy, bueno, casi es una forma habitual. Gilberto, nieto de Mincaye, que nos ha relatado aquel tremendo episodio y que cuenta cómo Cristo cambió su vida. Gilberto, y seguramente la selva todavía nos puede reclamar que vayamos a ayudarles, a llevarles el mensaje de Cristo. ¿Cómo ves hoy el panorama hoy hacia esa, especialmente en tu país, en esa selva que tal vez conoces, que conoce muy bien el abuelo? Contanos. Ya. ¿Hay familias, hay tribus, hay...? Todavía tenemos un grupo no alcanzado. Es un grupo más violento que ellos. Como antropólogo he tenido que trabajar mucho, inclinar mucho. Primero, comenzando, ¿cómo es la realidad actualmente por el pueblo guaraní? Actualmente, se puede entrar el evangelio con el español, no es problema. La generación ya ha pasado de la escuela, en la secundaria, entonces no es problema comunicación. Pero si querés hablar como la edad de ellos, si tiene que necesitar un intérprete. Mi mamá, mi papá escuchan mucho el español, pero no pueden pronunciar. Pero la generación mía en adelante sí podemos pronunciar. Como en todo lado sufrimos cambios culturales, es decir, influencias de la ciudad, la tecnología, todo. Mm. Ahora, donde yo estudié, en la Casa de Madera, ahora el gobierno va a inaugurar un colegio milenio que le llama con tecnología de punta, con laboratorios, con profesores especializados. Qué bueno. No solo todos los lugares. En el tema de salud es muy, muy difícil, hermano, porque el 80% de medicinas que consume él es de la selva. Un 20% puede consumir de la industria. Uh-huh. Y una iglesia me preguntó, hermano, ¿cómo hacen chequeos médicos? Le digo, uh-huh, bueno, en la ciudad no tengo historia clínica, quizás tengo en la selva, ¿no? Porque nunca ingreso a un hospital público, ni él. Ahora hay grupos no alcanzados. Uh-huh. Dentro de nuestro territorio habitamos en 3 provincias, Pastaza, Napo y Orellana. Y parte de la Orellana era nuestro territorio, pero la UNESCO y el gobierno declararon como Parque Nacional Yasuní, nos quitaron como 700.000 hectáreas, como todo lado pasa. Y yo sigo reclamando al presidente, no, eso tienen que devolver, claro, porque es nuestro. Ahorita el grupo no alcanzado está entre el Parque Nacional y nuestro territorio. Supongo las investigaciones que yo he hecho pueden tener como 300 habitantes, puede 300. Ser 300, porque es una sola casa larga de 50 de largo y tiene una expansión de 25. Entonces, según el punto de ellos y la investigación, he concluido que son 300. Ellos han sufrido mucho por madereros, por reducción del territorio. Claro. Últimamente, en el 2013, yo nunca esperé como investigador que iba a pasar eso. Mataron a uno... abuelo contemporáneo de mi abuelo. Mataron con 22 lanzas y a la mujer le mataron 18. Yo no podría creer cuál fue la reacción al frente a eso. El gobierno no tomó mucho al respecto, demoraron mucho en decidir las decisiones. Los hijos de aquella pareja se fueron en venganza. Y no sabemos exactamente cuántos fueron matados porque utilizaron armas de fuego. Estamos orando, pero no podemos ir directo porque hay una ley en la Constitución del Ecuador, donde dice, este grupo vivirá como tal vida. No como, pueden como llegar misiones. Propias, como sus propias Entonces costumbres. Yo le decía al presidente, bueno, si no llega el evangelio, ellos van a exterminar porque no hay garantía.
no hay nada. Bueno, cada vez el petróleo va a comenzar a reducir el territorio, nuevas plataformas. Entonces, estamos orando por ellos. No es fácil, aunque soy Borani, pero no veo que es fácil. Es mucho más difícil porque ellos han sufrido muchas persecuciones. Mm. Entonces, hasta no solamente entre ellos, sino desde de externos. Sino desde claro, externos, claro. Sí. Entonces, eso ha hecho muy, muy difícil, pero seguimos orando. Cuando vamos un ministerio a un poblado lejos, pasamos por el territorio, pero nunca hemos encontrado con ellos estos últimos 10 años. Si Dios quería, en el futuro podríamos encontrar con ellos, dialogar con ellos y ver. Y te cuento que después de este masacre, trajeron a dos niñas sacando de este grupo. Y yo creo que ellas pueden ser nexas como la Dayuma. Pero no podemos mucho acceder a hablar con ellas porque el gobierno tiene protegido con dos agentes secretos a estas dos niñas. Entonces eso... Hay cosas misteriosas también en esto, ¿no? Sí, eso es esto. Intereses que a veces uno desconoce. Lógico, sí. Estamos muy contentos de haber recibido a esta gente tan linda. Nos gustaría unas palabras de saludo del abuelo. Les quiero agradecerle. Les quiero agradecerle finalmente a ti por este tiempo y decirle. Nunca esperamos conocer, nunca esperamos dialogar, pero sabemos que el amor de Dios nos une, aunque estamos en distintos lugares, por cultura, diferencia, por cosas, pero sabemos que somos hijos de Dios. Eso sí, no nos diferencia ni por nada ni por nadie, sino somos hijos de Dios, llamados a evangelizar a todo el mundo hasta que Él diga, hasta aquí nomás ha sido el tema. Que Dios te bendiga ricamente. Ore por mí. Ore por mí. Ore por mí. Me pueden invitar. Visto ni que veten, bote tenía que me van veten, te digo una bici mu. Mano, me encanta bici como que me van veten, te digo que casa tomo una bici mu. Me pueden invitar ya. Bici que sí me. La de bici mu ya ven y mi papá, y mi papá. Te va a morir. Murica ya me va a morir. Bici ni bote tenía. La traducción, él oró por ti, como pastor, como entrevistador, no es una tarea fácil, no es una tarea para quien quiera, sino los fieles que vamos a servir a Dios. Y él agradeció por este tiempo, por este amor que ha compartido con toda la gente. Y este amor que vemos ahora, que nunca esperamos estarnos enlazados entre los dos, pero estamos aquí para decirle que tenemos un Dios del cielo. Muchas gracias a ti. ¿Eh? No, gracias. Agradecemos enormemente que haya pasado gracias. Por aquí. Gracias. Y deseamos que Dios lo siga utilizando a ti, y al abuelo, por supuesto, en esta enorme tarea. Con mucha emoción, ¿eh? Con mucha emoción y con profundo gozo en nuestro corazón, hemos presentado esta entrevista en esta ocasión. Deseamos que Dios les bendiga muy ricamente y nos encontramos en cualquier momento aquí en Canal 2.